¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal. En esta ocasión, mi compañera Ilse García y yo les preparamos un resumen de las noticias más destacadas de la semana que va del 8 al 12 de julio. Acompáñenos porque van a estar muy, muy informados después de este semanal. Bueno, es una semana también muy cargada con temas políticos, pero específicamente de partidos políticos, ¿no? Y esa semana tuvimos mucha información sobre las renovaciones eh, de las agencias. Exacto, después de la elección, pues todo lo que viene ahora es saber cómo se están organizando estos partidos. Y arrancamos con el 8 de julio, porque un día antes, el domingo, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, realizó su Asamblea Nacional en donde se aprobaron modificaciones a los estatutos que le abren la puerta a Alejandro Moreno, el actual dirigente nacional, y a la secretaria general Carolina Villano a extender su dirigencia. Alejandro Moreno podría mantenerse en el cargo hasta 2032. Vamos a, a ver un video que preparamos con la información que resume todo lo que pasó ese domingo 7 de julio en la Asamblea Nacional del PRI. El Partido Revolucionario Institucional ha pasado por una serie de reformas, pero este domingo 7 de julio aprobó una nunca antes vista en su historia, ya que con Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia, el partido consumó una reforma a los estatutos que abre la posibilidad de que este dirigente, Alejandro Moreno, se mantenga en el cargo hasta 2032. El PRI celebró el 7 de julio una Asamblea Nacional donde con el voto de más de 3.000 militantes quedó aprobada una reforma al artículo 178 de sus estatutos, en donde se lee lo siguiente. Las personas titulares de la presidencia y la secretaría general electas por los comités ejecutivo nacional y directivos de las entidades federativas durarán en su función cuatro años y podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos. Los comités municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su función tres años y podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos. Alejandro Moreno, conocido como Alito, fue electo para dirigir el partido de 2019 a agosto de 2023, pero a finales de 2022 impulsó cambios a los estatutos del partido que le permitieron extender su gestión hasta agosto de este 2024. Esto con el argumento de esperar a la elección federal. La reforma aprobada le permitiría extender su presidencia hasta 2032, ya que ya cumplió un periodo y ahora puede aspirar a ejercer dos más de cuatro años. Las reformas aprobadas actualmente son claras, pues permiten que quienes Actualmente encabezan la presidencia y la secretaría general de los comités ejecutivo nacional, directivos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales en la capital podrán participar en el proceso de renovación ordinario inmediato. Esto se aprobó entre reclamos en los últimos días de jerarcas del partido, quienes han intentado darle el control del PRIismo a Alejandro Moreno. Sin embargo, participantes de la asamblea defendieron que la decisión se tomó en un proceso democrático y que esto no se avaló para beneficiar exclusivamente a Alejandro Moreno. Bueno, pues al publicar la convocatoria otras y otros militantes podrán participar en esta renovación de la dirigencia permanente entonces no, no se amplía el mandato lo que sí se hace es hace una reforma para que todos los comités municipales comités estatales y comités y comité nacional pudiera reelegirse pudiera participar o, o continuar después de otro de un proceso electoral de determinado su periodo hasta por dos periodos más es decir no es, no es una ampliación del mandato, sino que se le permite a los presidentes y secretarias generales de los comités municipales, de los comités, eh, comités estatales y del comité nacional participar en la elección de dirigentes hasta en tres eh, elecciones consecutivas. Pues no es, es, es un asunto de voluntad de la, de la dirigencia, en este caso nacional, o de las dirigencias estatales, si quisieran participar cuando venga la renovación pues de asunto voluntario. Yo creo que más bien eso es una apreciación de quienes lo que intentan y han intentado siempre es desprestigiar al PRI. No es una designación de un órgano elitista del partido, sino que participa toda la militancia. Pues podrán participar los militantes que quieren y que llenen los requisitos. Sin embargo, a la Asamblea Nacional acudieron militantes de distintos estados que lamentaron que su voz y su voto no fueron considerados. El partido solo permitió la entrada a delegados electos en asambleas municipales y estatales, por lo que un grupo de militantes intentó entrar por la fuerza y rompió una de las puertas de cristal del acceso al Pepsi Center de la Ciudad de México, donde se realizó el encuentro. Alejandro, uno de los participantes en esta protesta, lamentó que no pudo participar, al igual que otras y otros militantes que acudieron desde distintas las entidades. Pensé que era hacer un debate plural político abierto a toda la sociedad perista. Pues creo que sí hubo muchos este, que nos queda de ver, como que sí hubo gente que pudo votar afortunadamente, pero también hubo mucha gente que no y ya no supe de los demás, este, muchos que se quedaron afuera. Sí sentía como que el ambiente polarizado. No sé si sus intenciones sean malas, pero siento que, como que no ha volteado a ver a toda la militancia, de que siento que le... Y hace falta un poco más de pluralidad en el partido para que, pues no, eso no debió haber pasado, ningún conato de violencia. Los militantes y conformes aún podrán impugnar las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, pero las modificaciones destacan en un contexto donde el Partido Revolucionario Institucional atraviesa una crisis como nunca antes en su historia. La crisis se agravó cuando Moreno Cárdenas fue nombrado dirigente nacional en agosto de 2019. En esa ocasión recibió un tricolor que encabezaba 12 gubernaturas. Pero en 2021 perdió 8. Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En 2022 perdió Hidalgo y Oaxaca. Y en 2023, el PRI dejó de gobernar el Estado de México, uno de sus bastiones más fuertes. Aún con estas cifras, miles de PRIistas celebraron este 7 de julio la unidad y la dirigencia de Alejandro Moreno. Eso fue el día domingo, pero ya el día lunes, el día eh, 8 de julio, eh, Alejandro Moreno ya ofreció una conferencia de prensa justo para justificar un poco lo que había pasado un día antes y primero evadió responder si buscara la reelección de la dirigencia del PRI así como su responsabilidad en el pasado proceso electoral, y por el contrario, pues sostuvo que la debacle del prismo inició hace décadas. Incluso, por ejemplo, volvió a salpicar a Mario Fabio Beltrones y al expresidente Carlos Salinas de Gortari por el caso Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priista asesinado en 1994. Ese día, Alejandro Moreno manifestó lo siguiente, se acabaron las vacas sagradas en el PRI. Y se lanzó contra los jerarcas periodistas que han cuestionado su dirigencia e indicó que ya no va a permitir que una bola de cínicos, corruptos y sinvergüenzas que lastimaron al PRI sigue, lo sigan lastimando. Y bueno, incluso anunció que revisará las solicitudes que afirmó hay en contra, las, las solicitudes de expulsión en contra de algunos de sus críticos, ¿no? Muy convenientemente, él dijo. Uh -huh. Casi, casi se va a anunciar, eh, anunció una purga dentro del partido. Y vamos a escuchar a continuación dos audios, uno donde justo habla de, pues, que él echa o plantea o, o, al menos, este plantea que uno de los involucrados en el asesinato de Colosio fue Malio Fabio Beltrones y donde habla justamente de estas expulsiones que se vienen en el PRI. Generar esta narrativa y generar toda esta opinión que se dio. Desde 1994, que habían sido las y los priistas y el partido el que asesinó, en su caso, a nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. ¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Malio Fabio Beltrones, y está mencionado ahí. Y todo lo que sale aquí es público. Y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar. Y los vamos a enfrentar. Y vamos a pedir la creación de las comisiones. Y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque gracias a esta bola de cínicos lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Claro, claro que hay muchas propuestas y solicitudes de los estados de la República para que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión. De todas y cada uno de ellos, porque causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente con el partido, porque todo lo que dicen son puros sepuestos. Bueno, incluso lo que decían para el domingo, pues quedaron como los supercampeones de los penitentes, ¿no? Para, para hablar con claro. Bueno, ahí está la postura que toma Alejandro Moreno después de las críticas que recibió por cómo se aprobó en menos a menos de un mes de la elección, poco, poco, un poquito más de un mes de la elección federal, pues estos cambios a los estatutos, y ya vieron la última parte del mensaje, a, a, lo aprovecha para insultar a los críticos del partido. Vamos a avanzar porque también ese día el. Ay, esperen, Ay, perdón, perdón. ese día también fue importante porque en cuanto a Morena se empezaron a mover eh, cuestiones sobre quiénes van a estar al frente, quiénes van a, quiénes podrían dirigir al partido. En una entrevista que Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, dio al programa de los periodistas, pues ya se, eh, se mencionó, ella abrió la puerta a ser la próxima dirigente, si es que la, la consideran. La secretaria de gobernación aseguró que sería un honor dirigir al partido que ella ayudó a fundar cuando era mucho más joven junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que de esta manera podrían trabajar en la consolidación del movimiento, el movimiento con el que después deriva pues, en el partido Morena. Eh, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dijo, la verdad es que para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Esto pues ya recordando que hace unos días la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a Mario Delgado, quien él actualmente dirige al partido, como el próximo secretario de educación. Por eso ya se empiezan a ver a escuchar estas opciones, esta opción de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista aquí a los periodistas. Hay en curso muchos movimientos inclusive de en el gobierno de funcionarios que van a estar en el siguiente gobierno. Hay, sin embargo, una versión que quiero preguntársela a usted, si a usted después de dejar la responsabilidad de la secretaría de gobernación podría dirigir morena pues la verdad que pues para mí sería un honor poder presidir morena poder trabajar en la consolidación del partido eh, olvídate o sea poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos muchos más años una herramienta de lucha, una herramienta de defensa, ¿no? de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena es, pues, ha sido un, una hazaña, es mucho más allá que un partido, es, es algo extraordinario, la verdad. O sea, porque es un movimiento pues un movimiento verdadero, vivo, donde pues caben personas de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes culturas, de diferentes edades, ya no digamos, eh, y pues que desde que inició y con el liderazgo del presidente López Obrador, pues ha tenido un crecimiento enorme y que hay que cuidar mucho, porque es un espacio, precisamente como es mucho más allá que un partido, pues que no solamente es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, ¿no? El debate, eh, la revolución de las conciencias. Entonces se tiene que cuidar mucho. Hay que cuidar mucho a Morena, que, que esté siempre apegado a sus principios, a sus ideales, a pues, cercano a la terrorice. gente. Para que la gente. Dice, ¿O se perredice o se price como lo estamos viendo con el PRI? Pues para que perdure como una verdadera herramienta en favor de la... Vamos a terminar el día lunes con un tema también que fue muy importante esta semana porque como ustedes saben continúan los foros de diálogo de la reforma al Poder Judicial y pues esta semana la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, Pidió el lunes establecer un diálogo con el presidente López Obrador y con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Dijo ella a fin de escuchar diversas propuestas respecto a la iniciativa que pretende reformar al Poder Judicial. Bueno, Piña reconoció que dicha instancia, que ese organismo requiere una reforma para hacer valer la justicia. Sin embargo, señaló que en el contexto actual, actual que atraviesa el país, no permite la improvisación. Dijo que, por ejemplo, esta reforma no beneficiaría a los justiciables, sino que, por el contrario, supondría un riesgo para la continuidad de la impartición de la justicia en México, pues ella consideró que esta reforma no permitiría que sí que lleguen los perfiles más preparados a este organismo. Vamos a escuchar lo que dijo el día lunes la presidenta de la Suprema Corte. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Chemban, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Bueno, ese llamado que hizo la ministra presidenta Norma Piña, eh, también ya había sido de alguna manera, eh, ya había dado respuesta la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde, a quien la entrevista, sin embargo. Cuando le cuestionamos eso, bueno, ya decía que es un tema que está ahorita discutiéndose en el Congreso, que ya la parte del gobierno federal pues se cumplió al enviar la iniciativa, ¿no? Pero el martes 9 de julio, el presidente López Obrador le da respuesta a, a la ministra presidenta de la Suprema Corte. El presidente López Obrador descartó ese día. Reunirse con Norma Piña Hernández para dialogar sobre esta reforma al Poder Judicial, pero sí propuso un encuentro entre la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, leg legisladores, legisladoras y también, pues más integrantes del de Poder Judicial. El presidente cuestionó a a, la, a los jueces, a la Suprema Corte. ¿Por qué no resuelven, por ejemplo, los pagos de impuestos de los grandes empresarios? Esto haciendo referencia a el tiempo que toman, ¿no? lo, todo lo que tarda la resolución de jueces en materia pues particularmente de estos casos con el pago de impuestos. Vamos a escuchar qué es lo que respondió el presidente López Obrador en su conferencia del martes 9 de julio. Yo no ¿Con usted, pues? tengo ya este nada que ver. En esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que eh, debía estar en la cárcel. Te protegía, te protege todavía a delincuentes del, del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. a ver este con todo respeto, ¿no? Le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión? Bueno, ese día la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre esta propuesta de dialogar con la ministra Norma Lucía Piña, en general con las y los ministros de la Suprema Corte, y ella coincidió en que el asunto ya está en manos del poder legislativo. En conferencia expuso que el diálogo siempre existe, que ellos nunca se van a negar al diálogo, pero pues la discusión insistió está ahorita en manos del poder legislativo. Vamos a escuchar qué es lo que comentó. Aceptaría esta invitación al diálogo. Pues ya está el diálogo. Para eso hay Parlamento Abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados eh, a propuesta decidió abrir este Parlamento abierto y ahí es donde se está haciendo el o abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, magistrados. Entonces, sobre la reforma judicial, pues es el espacio de diálogo que ya está abierto. Pues es que para el tema de la reforma judicial, pues ahí es el espacio de diálogo. ¿Sos? Sobre el señalamiento que hace que va a llegar el más popular y no el más capacitado a través de este esquema que sería elegir a los, a los jueces y magistrados a través del voto popular, que responderle? Pues la gente es inteligente. El pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, pues cuál es el papel que va a desempeñar. Esto no es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial. Decíamos hace un momento que un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía y no se va a prestar fácilmente a que alguien le diga esto, ni del gobierno, ni del sector privado, ni de ningún lado. Porque sabe que le responde al pueblo de México. Entonces fortalece la autonomía del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Bueno, antes de cambiar de tema, les recomendamos ver la entrevista que esta semana también sostuvieron los periodistas con la ministra Lenia Batres. Ella plantea en esa entrevista que, pues, algunas algunas personas dentro del Poder Judicial, incluida Norma Piña, pues le están apostando a alargar este proceso de la reforma, o sea, a hablar de que es muy rápido, que espérense, que el diálogo, porque ellos creen que todavía pueden parar la reforma. Sin embargo, eh, Lenia Batres dice, pues ya ahí está el diálogo, ¿cómo a estas alturas vienen a pedir diálogo, si ya está ahí arrancado el diálogo? Pero vamos a continuar con los temas del día martes y es que el presidente López Obrador habló esta semana dos veces del tema de cómo han criticado a algunas funcionarias e incluso a la virtual presidenta electa en unas críticas muy pegadas ya a un tema muy machista, por ejemplo. Se re hizo referencia a las críticas que hicieron contra Rosicelia Rodríguez luego de su nombramiento la semana pasada como futura titular de gobernación. En específico, fue este periodista de W Radio, Enrique Hernández Alcázar, quien habló de que planteó algo así de que cómo iba a ser secretaria de gobernación si no pudo ser niñera o que de niñera secretaria de gobernación, mm. una cosa así. En referencia de que ella había cuidado a los hijos del presidente López Obrador, entonces en la conferencia del día martes el presidente dijo primero que es un tema muy machista, destacó también la trayectoria de eh, Rosicela Rodríguez y pues incluso aclaran un poco de lo que ocurrió en este contexto, de lo, que la, de lo que ellos planteaban de que fue niñera de los niños del presidente. Pero vamos a escuchar lo que dijo el día martes al respecto. Eh, dicen que eh, Rosa Isela, lo voy a decir porque este, va de secretaria de, de Gobernación porque cuidó a mis niños. Imagínense, yo conocí a Rosa Isela este, eh, cuando ella era reportera, primero de la afición y luego de la jornada. ¿No? Sí, sí, y nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición. En el 89, presidente. En el 89. Y me acompañaste después cuando el Éxodo por la Democracia. Sí. Y como reportera. Sí. Y este, y pasa el tiempo, y te invité a participar en. En el gobierno de la ciudad, en el 2000. En el 2000, ¿Sí? sí. entonces cuándo fue que fuiste niñera? <laughs> pues, ¿sola, este, solamente con leal. Sí, pero de, de ese tipo de cosas, pues. Y además, mentira y de mal gusto, ¿no? De mal gusto. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pienso de Rocicielo? Bueno, sí, desde hace. Desde hace 24 años. Bueno, 34. Sí, sí estábamos jovencitos. Chamarcos, chamarcos. Este nos conocemos. Es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo. Ya lo comenté en una ocasión, hija de una maestra rural. Bueno, ya vieron en esa conferencia eh, Rosa Isela, la secretaria Rosa Isela, pues prefirió no opinar y algo que también hemos comentado acá en los espacios de sin embargo es que eh, independientemente de de la profesión, pues bueno no tiene nada de malo y no tendría que usarse como un ataque el decir que claro. fue niñera. Ajá, ¿Que fue niñera? Si no es porque ellos lo hacen como muy despectivo de, ay, de niñera a secretaria, Exacto. Como, como que si esos hubieran sido sus méritos, ¿no? Exacto, ser la niñera fue la que lo la que lo que le valió en esta idea que expuso este este periodista, lo que le ayudó a ser ahora secretaria de Gobernación. Pero bueno, avancemos con la información porque también ese día el martes Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, pues responde al cuestionamiento también de si ella se postularía, competir, competiría para dirigir Morena. Lo descartó. Esto también fue la entrevista aquí con los periodistas que después pueden ver completa después del semanal. En esa conversación, la secretaria general de Morena detalló que en una reunión el pasado fin de semana con militantes de Morena que respaldaban su posible candidatura, expresó su posición de que si Luisa María Alcalde, la secretaria de gobernación, Alzaba la mano para competir por la dirigencia del partido, ella se haría a un lado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Citladi Hernández, secretaria general de Morena, en entrevista aquí en Sin embargo. El sábado, justamente, yo hice una reunión con compañeros de todo el país eh, que estaban manifestando este respaldo. Y yo fui muy clara, y eh, lo quisiera decir aquí públicamente. Yo les decía a los compañeros, por supuesto que eh, creo que puedo hacer muchas cosas que no pude hacer desde la Secretaría, creo que puedo darle continuidad al trabajo que he realizado desde la Secretaría General, eh, a vincularme con sectores sociales, con sindicatos, a atender militantes, eh, conozco a todos los actores políticos de cada entidad de la, de la República. Eh, sin embargo, yo fui muy clara el sábado con las y los compañeros que sonaba en medios que tu servidora y Luisa pudiéramos aspirar. Eh, y yo eh, le compartí a los compañeros de esa reunión que si Luisa decía que sí iba al partido, eh, yo no iba a participar. Y lo comparto ahora, no participaré. Porque me parece que en este momento eh, necesitamos que el cambio de dirigencia sea terzo, sea en unidad, sea por consenso. Eh, Luisa y yo tenemos mucho en común. Ella tiene 36 años, yo tengo 34. Las dos nacimos en Morena, no venimos de ningún antecedente partidista somos militantes, jóvenes, mujeres, eh, fundadoras, eh, creo yo que tiene una visión similar a la que yo eh, tengo del movimiento y que ambas entendemos que se necesita un partido político fuerte para acompañar el movimiento y a la doctora Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, ya que ayer en este espacio Luisa eh, dijo que sí eh, participaría, pues yo no participaré sencillamente porque... Luisa, como yo, me parece que pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo y hemos entendido siempre que antes que los, que los intereses personales o que cualquier cargo en lo individual, pues está un proyecto y está el bienestar del pueblo. Y en ese sentido, eh, pues me parece que yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido, eh, porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa. Le compartiré lo que yo pienso que hay que cambiar. Conozco las entrañas eh, del partido estos cuatro años que estuve y le compartiré en estos días. Eh, nos veremos por lo que yo pienso que tiene que cambiar en Morena eh, y pues yo lo digo aquí muy claro. Ya que Luisa levantó la mano, pues no no participaré. Bueno ahí están las dos exclusivas que se tuvieron esta semana mm -hmm. en las periodistas Monse. Vámonos ahora sí al miércoles 10 de julio, porque pues ya obviamente con todo este alboroto que se comenzó desde que pues Luis Alcalde manifiesta su intención de sí buscar la dirigencia de Morena y Citlali si dice yo prefiero dar un paso atrás, pues el día miércoles le preguntan en su conferencia de prensa matutina a, bueno, en su conferencia de prensa a Claudia Sheinbaum y sobre qué piensa pues justo del perfil de Luis Alcalde. Ella dice que... Eh, pues dice destaca el perfil de, de la actual secretaria de gobernación sin embargo también dice yo no opinaré al respecto desde ese día ella comienza a hablar entre que debe de haber una marcada diferencia entre el partido y lo que va a ser su gobierno y dice pues no va a haber un partido de estado también sostuvo que eh, justo esto que se necesita marcar esta diferencia y dijo que tiene la mejor de las opiniones de Luis alcalde y de citlali y que ellas podrían estar al frente del partido. Sin embargo, reiteró que ella no se va a meter ni en la votación, ni, ni emitirá ninguna opinión sobre quién debe dirigir Morena. Afirmó que debe mantener una postura imparcial, pero celebró que haya mujeres que quieran participar en el proceso. Pues sí, sobre Luis Alcalde dijo lo siguiente, es una compañera extraordinaria, ojalá se anime a participar, yo creo que sería ella muy buena dirigente. Básicamente lo que dijo, pues es que el... Los militantes deben de decir sobre la dirigencia de Morena. Vamos a escucharla. Ayer lo dije, yo creo que tenemos que marcar muy claro la distancia entre gobierno y partido. Tengo la mejor de las opiniones de Luisa María y también la mejor de las opiniones de Citlali, de Mario Delgado, de toda la dirigencia del partido que pues logró a ver si tienen por ahí el video que subí a, la, a mi red, ¿se acuerdan? El de cómo se ve cómo fuimos ganando como Morena los estados de la República. Fueron hoy o a partir de octubre, creo que en octubre también es el cambio en Yucatán, van a ser 24 estados o 23 estados más la Ciudad de México gobernados por Morena. Eh, y eso es bajo la dirigencia de Mario Delgado y de y así que hicieron un excelente trabajo. Obviamente, pues lo que ha significado la transformación en nuestro país y la relevancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como partido, o la relevancia del trabajo del presidente López Obrador, que ha sido muy importante en nuestros candidatos a gobernadores, candidatas, eh, pero pues el trabajo que hizo nuestro partido y su dirigencia. Entonces es muy importante. Entonces tengo la mejor de las opiniones de Citlali, la mejor de las opiniones de Luisa María, pero pues una parte es gobierno y otra parte es partido. Y ya le tocará al partido definir los tiempos para si es congreso, si es encuesta, no sé cómo lo vaya, se vaya a definir el cambio en la dirigencia del partido. Pero sí puedo decir algo. En Morena hay mucha unidad. También hay pluralidad y qué bueno, no se trata de que haya un pensamiento único dentro de Morena, hay pluralidad y hay discusión, que si estuvo bien que eh, haya de plurinominal este, que si no, qué bueno que haya esta discusión porque muestra que siempre eh, Morena está vivo, respetando además a, a quienes participan en la discusión, lo que está muy mal es eh, eh, desacreditar a personas como... El Fisgón, por ejemplo, que es Rafael Barajas, pues es un compañero de primerísima, no, no solamente como eh, monero, sino también como eh, militante de Morena y el trabajo que ha hecho en el Instituto de Formación Política. Pero qué bueno que haya eh, discusión dentro de Morena, pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio, en Morena, pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Eh, y ya, pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita eh, un ratito Morena, pero evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena. Ese mismo día, Mario Delgado ya adelantó que, pues, este proceso de renovación de la dirigencia de Morena podría darse las dos últimas semanas del mes de septiembre. Sí, y avanzando con la información que también es importante de ese día, es la, la mmm, crítica otra vez hacia los comentarios machistas sobre el gobierno que iniciará en octubre. Les vamos a pasar también un fragmento de lo que comentó el presidente López Obrador el miércoles porque le preguntaron que... ¿Qué recomendaría? ¿Qué recomendación le haría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Y el presidente López Obrador, pues aprovechó para hablar de los ataques machistas de, sus, de los adversarios a Morena y señaló que, contrario a lo que sugiere la oposición, su sucesora Claudia Sheinbaum es una mujer con convicciones, carácter y experiencia que no se dejará manipular. La describió como una giganta que sabe los problemas del país. Estos comentarios, pues, les digo, son importantes porque. Todavía no inicia el gobierno, el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, el que por primera vez estará encabezado por una mujer, y ya tenemos una selección amplia de este tipo de comentarios. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el presidente López Obrador en su conferencia matutina de ese miércoles, 10 de julio. No, no, mire, este, nuestros eh, adversarios. Eh, por machismo, este, porque no conocen a la presidenta electa, piensan que eh, es una mujer susceptible a la manipulación, ¿sí? que van a influir en ella, se equivocan equivocan. Eh, Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter. Entonces, eh, ella es la que me puede dar consejos. Eh, así lo he dicho. Una vez aquí platiqué. Porque los del Reforma, ¿no? De manera muy vulgar, eh, buscan amarrar navajas, que nos peleemos. Pero ¿cómo nos vamos a pelear si somos compañeros? Venimos del mismo movimiento, lo creamos junto, el movimiento, junto a millones de mexicanos, mujeres y hombres. Pero llega el periodista, ¿no? Allá, y me dice, este, ¿le está dando consejos? No, le digo, ella me está dando consejos a mí. Porque hay esa idea, ¿no? No, ya Claudia, ya le podría yo entregar. Nada más que hay que esperar a que termine. Son dos meses y 20 días. Ahora vamos con la información del jueves 11 de julio. Ese día la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció quién será el encargado de la... Jefatura de la Oficina de la Presidencia. Se trata de Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero el Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas Batel se ha desempeñado como gobernador de Michoacán del 2002 al 2008 y su último cargo fue el asesor especial de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este cargo lo ocupó del 2023 al 2024. Antes fue coordinador de asesores del presidente López Obrador hasta marzo del 2023. En la conferencia del jueves 11 de julio fue cuestionado sobre si hubo una ruptura con el gobierno actual que lo, que llevara a que dejara el, su cargo como asesor. Él explicó que no, que no, no hay ninguna ruptu, ruptura, no hubo ninguna ruptura y que no, pues no se va a alejar del movimiento. También la, presi la virtual presidenta electa lo describió como una persona de toda su confianza y dejó claro que la relación con él es independiente a la que tiene con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también es una persona a la que respeta, que incluso apoyó cuando ella era estudiante, cuando él buscó la presidencia por primera vez en 1988, pero que desde entonces ya había una relación con... Eh, con Cárdenas Batel, quien ahora será pues, el jefe de la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Nada más para que ustedes eh, recuerden, este cargo había quedado, ya no existía desde el 2020. En el, del 2018 al 2020 lo ocupó Alfonso Romo, después deja el cargo y ahora, en esta ocasión, Claudia Sheinbaum retoma otra vez el cargo, nombrando pues, a, a Cárdenas Batel que dijo dijo será un enlace con distintos sectores no nada más con la oposición sino también con empresarios ahí está ahí está el dato fue el, el único nombramiento que hizo esta semana la próxima semana seguirá anunciando quienes encabezarán las secretarías que faltan así es Monse vamos a continuar ahora con el PRI porque pues Alejandro Moreno no está perdiendo el tiempo para lograr, pues, lo que muchos afirman que quiere re realizar, que es su reelección. Y, pues, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la noche del miércoles que el método de selección de su dirigencia sea una asamblea de consejeras y consejeros políticos, con lo que se descarta el voto directo de la militancia y, pues, que como se ha denunciado por mismos PRIistas, este consejo, pues, está totalmente cooptado por Alejandro Moreno. El Consejo Político Nacional del PRI tomó la decisión con 474 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones. Ahora, la renovación de la dirigencia del tricolor para el periodo 2024-2028 quedará en manos de esa Asamblea. Alejandro Moreno informó ese día en su cuenta de X. En sesión de nuestro Consejo Político Nacional aprobamos el método electivo de asamblea de consejeras y consejeros políticos para el proceso ordinario de renovación de la dirigencia del PRI para el periodo estatutario del 2024 al 2028. Y bueno, vuelve a repetir la votación. Él también comenta que se autorizó a la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido a que emita la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de selección de la dirigencia, el, la cual deberá centrarse en ese método con el que al mismo tiempo se definirá también uh, en quién recaerá la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, que bueno, también ahí se podría seguir perfilando Carolina Villena. Y bueno, con lo, en lo anterior, pues justo se abre la puerta para que ellos dos, los actuales dirigentes, pues continúen ahí. Ese mismo día, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Cotwell, ex dirigentes del PRI, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral la Asamblea Nacional del Tricolán, la que se llevó a cabo el domingo, con la finalidad de solicitar la invalidez de su celebración y de los cambios a los estatutos que abren la posibilidad de que Alejandro Moreno se reelija como su líder por otros dos periodos. Ese día informaron que ante las múltiples irregularidades que se presentaron en el procedimiento para la celebración de esta asamblea, pues expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional promovieron un juicio de la ciudadanía ante la sala superior del Tribunal Electoral, donde solicitaron la invalidez de esta asamblea y por ende de las reformas a los documentos básicos, o sea de que Alejandro Moreno pues tenga la puerta abierta casi casi a su reelección Sí, entonces eso, eh, eso es como la información más reciente con el PRI, vamos a seguir viendo cómo avanza la, la impugnación de estos ex dirigentes del PRI y nada más aquí, pues antes de que avancemos a viernes, les quiero invitar a que revisen en, en Sin embargo MX un reportaje que publica ese jueves nuestra compañera Dulce Olvera sobre la cantidad de recursos que se destina anualmente a los partidos políticos. ¿Por qué es importante ver esta cantidad? Bueno, porque la mayoría de las dirigencias que, que actualmente administran estos recursos pues están en manos de unas cuantas personas. Estamos hablando específicamente de partidos como Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, que desde hace años están liderados por las mismas personas y es la misma ruta que parece buscar actualmente Alejandro Moreno Cárdenas al frente del PRI. Nada más les dejo aquí. El dato, el financiamiento total de los partidos para su, sus actividades ordinarias, la, el último dato que se tiene es de 6.609.787.227 pesos. Todos esos recursos se repartieron entre Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PRD, el PT, y pues son recursos que están eh, administrados por las dirigencias nacionales. Ya lo saben. Les invitamos a que después del semanal revisen este reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera. Así es Monse, vámonos ya a viernes, el día de hoy, 12 de julio, sin cambiar tanto de tema y como tú bien dices, pues ¿por qué tanta en esa edad, por ejemplo Alejandro Moreno de quedarse ahí enfrente de este partido? En ese video que les recomendaba Monse, pues sabrán que tanto dinero se manejan en estos partidos y pues también no es que amen mucho al pri, ¿verdad? Será <laughs> también temas de dinero. En este reportaje del día de hoy de Nancy Gómez eh, se plantea cómo se deciden MCPT y Verde, cómo regula el INE la vida interna de los partidos. Aunque en apariencia estos partidos, no solo el PRI o por ejemplo el PAN, también Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y, y el Partido del Trabajo, sostienen que sus dirigencias se renuevan cada tres, cuatro o seis años, según sea el caso. Sin embargo, la realidad es que son perfiles muy particulares quienes manejan cada organización política. Por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano está Dante Delgado, quien ha permanecido en la dirigencia de ese partido desde el año 2000, con alternancias simuladas. En el PT está Alberto Anaya, que es el presidente nacional desde su fundación. Y en el Verde está Jorge Emilio González Martínez, también conocido como el Niño Verde. Entonces, también son partidos donde las dirigencias llevan años ahí. Y pues en este video que les vamos a dejar a continuación se plantea pues qué tanto hace el INE para regular estas maneras en que los partidos se eh, renuevan a sí mismos. Eh, pero antes sí vamos a darles otra información de... Sí, los antes de dejarles con ese video que tengo toda la información, nada más les hacemos aquí el anuncio. Hoy 12 de julio que grabamos el semanal. Un grupo de jueces y magistrados federales, así como otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, realizaron una protesta en el Palacio Legislativo en San Lázaro y también en otras ciudades para eh, mostrar su rechazo a la reforma al Poder Judicial. Por ejemplo, anunciaron también que preparan un plan para ir en contra de esta reforma, sobre todo apoyándose en organismos internacionales, y también dijeron que buscarán frenar la sobrerepresentación de Morena el partido pues que ganó en más estados que todos los demás en el 2 de junio en el congreso los llamados de los que destacaron son los del de magistrado del segundo tribunal en materia de trabajo Mauricio Barajas Villa él expuso que pues la primera medida será acudir a estos órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar la reforma que está pues, que está creándose no todavía están diálogos pero pues sí llamó la atención porque es, es una manifestación que sí congregó a varias personas, y, y lo que estaban defendiendo estos representantes del Poder Judicial es que eh, no puede quitarse, no se le puede quitar independencia al Poder Judicial, que es muy parecido a lo que hemos escuchado durante las últimas semanas en los diálogos que se iniciaron a nivel nacional, que está encabezando. Está organizando el Congreso de la Unión. Estamos viendo ahí fotos de la Agencia Cuarto Oscuro, de algunos trabajadores del Poder Judicial, con carteles, por ejemplo, que dicen: Somos la voz de la Constitución o todos somos PJF, que es Poder Judicial de la Federación. Así es, Monse. también se anota la encuentra en Sin embargo MX. Y los dejamos ahora sí con la, el reportaje principal de este viernes de Sin embargo sobre, pues sí, cómo renuevan la dirigencia a otros partidos. Nosotros las, les agradecemos muchísimo habernos acompañado este viernes y nos vemos la próxima semana. Once. Nos vemos, Ilce. Eh, ya lo saben, no se les olvide suscribirse, compartir, dejarnos sus, sus likes y sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo se deciden las dirigencias de Movimiento Ciudadano del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México? ¿Hacen asambleas o quienes eligen las presidencias nacionales? En apariencia, estos partidos minoritarios tienen definidos los periodos de sus dirigencias y presumen lo democrático de sus procesos, pero en realidad hay líderes vitalicios que se han mantenido al frente desde hace años. El PT es un partido que está presente en la arena política desde 1990, es decir, tiene 34 años dentro del sistema partidario mexicano, y gracias a las alianzas puede presumir que sus siglas han llegado incluso al poder ejecutivo. De todo ese periodo, Alberto Anaya Gutiérrez ha sido su presidente nacional por 33 años, es decir, el único dirigente. ¿Cómo se ha justificado esto si en sus estatutos se establece que el cargo es por seis años? El diputado petista Benjamín Robles ha dicho que los delegados lo eligen por ser muy sabio, un ícono y el dirigente de izquierda más importante de este país y aunque no recibe sueldo al ejercer la dirección de manera honorífica, el PT tiene 457 mil afiliados, cuenta con espacios en el Congreso y con un financiamiento del INE por más de 400 millones de pesos anuales. En sus estatutos establecen que la duración de los órganos ejecutivos, tanto los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional como de la Comisión Coordinadora Nacional, duran en el encargo seis años, cuando realizan un congreso nacional para definir los puestos y que hay posibilidad de reelección inmediata a su periodo para aquellos que se hayan distinguido por su lealtad a los principios del partido. Pero Alberto Anaya Gutiérrez ya superó por mucho esos doce años posibles. En Movimiento Ciudadano, el dirigente perpetuo es Dante Delgado. El origen de este partido se remonta a Convergencia por la Democracia, que obtuvo su re registro en 1999. Ese mismo año se llevó a cabo la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, donde Dante Delgado Ranuro fue elegido dirigente y Enrique Herrera Bruqueta secretario general. El 21 de junio de 2011 modificaron el nombre a Movimiento Ciudadano y desde ese año a la fecha el actual líder naranja ha ocupado ese mismo cargo ya casi nueve años. En total, este 2024 cumplirá 25 años en la presidencia del partido, con un gran peso en la toma de decisiones y en la selección de candidatos en cada elección federal. Sus estatutos dicen que el periodo de la dirigencia se renueva cada tres años con la posibilidad de reelegirse en un solo periodo consecutivo, pero pese a lo que marquen sus documentos básicos, las reelecciones de Dante Delgado han sido recurrentes. En cuanto al Partido Verde, su origen se remonta a 1986. Pero fue hasta 1993, después de 167 asambleas constitutivas y la constancia de 86.000 afiliados, que obtuvo el registro para participar en las elecciones federales de 1994, cuando postuló como candidato a Jorge González Torres, uno de sus fundadores. Sobre los estatutos, el Partido Verde no estipula un periodo claro para la dirigencia, solo dice que la Asamblea Nacional Ordinaria se reúne. Cada seis años, por lo cual se sobreentiende la misma temporalidad para los presidentes nacionales. Tampoco hay mención sobre la reelección, pero esto no es de extrañar recordando que Jorge González Torres estuvo al frente del partido de 1993 a 2011, para luego darle paso a su hijo, el Niño Verde, quien oficialmente lo presidió de 2001 a 2011. No obstante, se ha consignado como, junto a Manuel Velasco y Arturo Escobar de la Vega, Mantiene su liderazgo y ha sabido formar alianzas oportunistas, primero con el PRI de 2003 a 2018 y ahora con Morena.